Bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo. Hoy, ¡un segundo! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me han metido el setup hoy? ¿Estoy? A ver, un momento, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Chavales! ¡Me han movido el setup! ¡Estoy en un barco de guerra! ¡En un barco de guerra! ¡Dios! ¡World of Warships! Bienvenidísimos a todos a un nuevo vídeo de World of Warships. Gracias a los chicos de World of Warships por patrocinar este vídeo. Hacía tiempo que no sabíamos vídeos de World of Warships. Y aquí estamos, chavales, que sepáis, World of Warships es un videojuego completamente gratuito, el cual vais a poder descargar ya mismo en el enlace que tenéis en la descripción y en la cajita de comentarios. La gente nueva que no sepa lo que es World of Warships, ahora mismo os lo voy a contar un poquito. World of Warships es un videojuego de simulación de batallas navales en medio del océano, multitud de mapas con un montón de barcos. Tenemos varias categorías: portaaviones, acorazados, cruceros, destructores e incluso submarinos. Podéis jugar ahora mismo ya a todo este contenido en el enlace que tenéis en la descripción. Los gráficos son guapísimos. Siempre, cada semana hay una actualización. Desde que empezó el videojuego han metido más de 500 barcos y lanzamos una campaña porque cumple su noveno aniversario. World of Warships metiendo el código Impact Force. Tanto Impact que me ha salido un gapazo. Impact Force, vais a conseguir, cuidado porque se viene algo muy gordo aquí, Madre mía, de tanta emoción he dejado toda la pantalla llena de saliva. 20 días de cuenta premium. El crucero japonés de nivel 3, Tenryu. Ranura de puerto y comandante. Desbloquea una serie de misiones de combate sencillas para desbloquear premios adicionales, entre los que se incluyen los siguientes: crucero estadounidense de nivel 7, Voice, 7 supercontenedores, 40 millones de créditos y 1 millón de experiencia de comandante de élite. ¡Ah! Espera. 600.000 XP libres y 25 bonificaciones económicas raras prescindibles de cada tipo. Vamos. ¿Cómo te quedas? ¿Recuerdas el código? Te lo recuerdo. Impact Force. Enlace ya mismo en la descripción. Juego gratuito. World of Warships. Bien, coleguitas, pues ya estamos por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a darle cañita a los barcos premium, porque me han dado una cuenta que tengo aquí un montón de barcos premium para probar, y ¿por qué no? Vamos a probarlo todos juntos. A ver, tengo aquí todos los japoneses, ¿vale? Hay algunos que son bastante vistosos, fijaos en este, qué bonito. Pero es que hay algunos otros, como por ejemplo el Shinonome, como por ejemplo, fijaos esto, ¿qué, esto qué es? ¿Esto qué es? Pero es que, fijaos en esto, ¿esto qué es? Pero espérate, espérate, ¿esto qué es? Pues esto es un destructor de nivel 8, de nivel 9, el cual es absolutamente brutal, chavales. Me gustaría empezar por un destructor, ¿vale? Antes creo que vi un destructor tope de guapo, lo que no me acuerdo de qué país era. Me gustaría empezar un poquito a tope y luego ya meternos con algún acorazado o alguna movida de estas tochísimas. Fijaos en esto, esto es un acorazado que parece un portaaviones. Vale, voy a elegir un destructor bastante guapo y le vamos a dar cañita, chavales. Voy a pillar este Black B. ¡Qué locura! Nivel 9, chavales, de los Estados Unidos. Vale, vamos a ver el equipamiento que tiene. Vamos a meterle modificación del armamento principal. Vamos a meterle modificación... protección de la sala de máquinas, importante. Vamos a meterle también modificación de los tubos torpe lanzatorpedos. Vamos a meterle modificación de la propulsión y las dos últimas, sistema de ocultación, porque es importante que no nos pillen, y modificación de la batería principal. Yo creo que hemos tocado un poquito absolutamente todo. La verdad que está bastante bien. Vale, exterior. Exterior, pues tenemos este camuflaje que no se puede cambiar, que la verdad es absolutamente brutal. Y me gustaría poner alguna banderilla. ¿No tengo banderas? Sí, sí que tengo banderas. Vale, alguna de piratas. ¿No tengo alguna así rollo piratilla? ¿Alguna así rollo súper guapa? Aquí hay un montón de naciones y tal, pero no hay ninguna. Una de pirata. ¿Esto qué es? Tesoro de los navegantes. Esta no me disgusta, la verdad. Es pirata, pero rollo family friendly, ¿no? Un poquito. Esta es pirata. Esta es pirata. Listo, chavales, lo tenemos. Vamos a darle caña al destructor nivel 9 Black P. Muy bien, pues aquí estamos, esperando para entrar en batalla. Recordad dejar un like, suscribiros para más World of Warships en el canal. Y recordad que lo podéis descargar totalmente gratuito abajo en la descripción. Lágrimas del desierto. Hostia, ¿este mapa estaba antes? No me suena para nada este mapa, chavales. ¿Os suena este mapa, tíos? Creo que es la primera vez que lo juego, ¿no? Lágrimas del desierto. What the fuck, man. Vale, hace mucho...
a sus estaciones de combate. Este mapa parece el Gran Cañón, tío. Hace mucho tiempo que no juego. Mira, hay pez, hay delfines. Salta. What the fuck, estoy flipando. Hace mucho tiempo que no juego, probablemente sea malísimo. Pero vamos a intentar hacer algo guapo, ¿no? Vamos a intentar sacar las telarañas de los cañones y los torpedos. Hostia, qué bonito es esto, tío. Este mapa creo que es nuevo, ¿eh? Nunca lo había jugado. Dios, tío. Qué bien hecho. La verdad que los gráficos son absolutamente increíbles para ser un juego gratis, ¿eh? Vale, tengo los cañones girados ya. Me falta cargar los torpedos. Tenemos las bombas estas anti... ¿Estos son aviones? No sé qué es. ¿Qué tiran estos aviones? Tengo las bombas anti... submarinos, pero creo que no hay submarinos. No sé qué están tirando, pero tengo miedo. Tengo miedo, la verdad. Vale, mi objetivo es intentar tirar algunos torpedillos a los primeros barcos que vayamos viendo. Y deberíamos haber tirado por aquí, pero prefiero no morir e ir un poco por aquí. Vale, y luego ya ir rotando. Vale, veo uno ahí al fondo, pero creo que no tengo suficiente alcance con mi barco. No, al parecer no. Por aquí vamos bien. Vale, voy a intentar juntarme con los otros destructores. Estos dos están muy solos aquí detrás. Pero bueno, yo qué queréis que haga, chavales. No se lo puedo decir. Ellos, cada uno aquí hace lo que le da la gana. Vale, torpedos listos. Ahora sí que es el momento, ¿eh? Bien, tenemos un destructor por ahí. Retrasado enemigo detectado. Hay un torpedo retrasado enemigo detectado. Qué falta de respeto tiene últimamente World of Warships, tíos. Vale, vamos a pegarle a este, que está a 10 kilómetros. ¿Le damos? No, tendría que haber tirado por ahí. Aunque está rotando, ¿o qué está haciendo? Por ahí. Yo voy disparando. Alguna le daré. ¿Esa le doy? No le doy. Más lejos. Desde ahí. Lo zumban. Se lo han cargado. Vale. Hay uno por ahí a 14 kilómetros. No tengo rango. Hostia, la que le han tirado a ese, ¿no? Vale. Hay uno por ahí a 11 kilómetros. Un portaaviones. A ese sí que le doy, ¿eh? Y lo que pasa es que los torpedos tienen rango hasta allí. ¿Los torpedos llegarán hasta allí? Le he dado al portaaviones, ¿eh? Torpedos a estribor. Vale, hay uno a 11 kilómetros aquí, ¿eh? Yo ya he tirado torpedos al portaaviones, no sé si le llegarán. No sé qué está haciendo el portaaviones. Ah, no es un portaaviones eso. No es un portaaviones eso. Eso era un acorazado, tío. Me he liado. No es un portaaviones. Pensaba que era un portaaviones. Portaaviones tiene otro logo. Buah, hay un destructor. ¿Voy a poder tirar algún torpedo o qué? ¿Voy a poder tirar algún torpedo? Me disparan. Ha llegado mi momento, chavales. Ha llegado mi momento. Hay uno aquí detrás, en 6 kilómetros. Es que este corre un poco muy lento, ¿no? Va como muy lento. Tengo uno aquí detrás de la roca, ¿eh? El otro destructor, la verdad que me da igual. Hay uno aquí que no sé qué está haciendo. Que probablemente lo vayan a reventar. Por ahí abajo hay otro. Le han tirado todos los torpedos del mundo a este. Y se los va a comer con patatas, ¿verdad? Lo hunden. O igual no. Lo han hundido en mi cara, tío. ¿Y yo qué? ¿Qué hago? No hago nada, tío. No me dejan hacer nada, macho. ¿Tengo que ir un poco más agresivo a la próxima o qué? Pues habrá que ir un poco más agresivo, porque aquí no he hecho absolutamente nada. Vale, me he pillado ahora un destructor japonés, nivel 5, Fujin. Voy a ir loco en esta partida, porque la anterior es que no he podido hacer nada. Mira, lloviendo. Por lo menos la partida anterior ha servido para ver el mapa este de la... del desierto. Lágrimas del desierto, creo que se llamaba. Que nunca lo había visto, sinceramente. Y la verdad que me ha gustado bastante. Vale, vamos a ir con este. De hecho, voy a meter el boost de velocidad, ¿vale? Para poder llegar de los primeros. Y si me hunden, me da igual. Dale caña. Vamos a ir aquí como si no hubiera mañana para llegar el primero. Me da igual que me hundan. Me da igual. Quiero tirar torpedos. ¿Vale? Quiero... Hay un submarino, ¿eh? Oh my god. Tras detectar un submarino sumergido, usa cargas de profundidad. No tengo cargas de profundidad en este barco. En el otro sí tenía. Ah, sí, sí. Sí las tengo. Están en cooldown. Vale. Voy a ir directamente al meollo. Vamos a darle su merecido. Voy a ir directamente al meollo. Ahora sí. Have fun, Dogs of War. Gracias, dice el otro. Muy en tu buena mar. Perros del mar. Muy bien, vamos allá, venga. Los guiris, la verdad que siempre con su humor, ¿eh? Voy a 40 nudos. Voy volando, chavales. O sea, deberíamos llegar de los primeros. Aunque por ahí hay uno que también va volando, el tío. Vale, tengo los torpedos ya. Get ready to the rumble.
Voy a meterme en la bandera de B, que probablemente es donde hay todo el follón. Y ahí tiro torpedos y me hunden y me da igual lo que pase. La cuestión, mi objetivo es intentar hundir a uno con torpedos. Torpedeiros. Me acuerdo hace tiempo de los consejos que me dijisteis para que los torpedos salieran rectos. Ni me acuerdo. Ah, pero era con portaaviones, la verdad. Es que hace mucho que no jugábamos con los warships. ¡Hostia! Eso tiene... ¡Eso es un león! La verdad que me alegra volver a jugar a World of Warships, tío. Porque siempre es un placer, pues, traeros una promo, ¿no? Que apoya al canal. Joder, y volver a este juego, que es tan mítico aquí. Por eso os voy a dar el mejor recital del mundo. Vamos a hundir a unos barcos. Lo están pillando ya, ¿eh? Aquí hay gente pillando, ¿eh? ¿Dónde están? Hemos detectado a uno por ahí. Vale, no hay portaaviones, ¿eh? Vale, hay un destructor aquí delante. A 10 kilómetros. No llegamos, ¿no? Va muy rápido, ¿eh? Igual si llego, ¿eh? ¿Le doy? No, tengo que ir más rápido. Por poco. Vale, tenemos un problema aquí, ¿eh? Justo cuando necesitamos la sobrealimentación. Está girando, está girando. Está girando. Uy, uy, uy. Problemas. Vale, ¿ese qué? Mira, mira, mira los torpedos. Mira los torpedos. Toma, torpedos. Buah, me los como. Recargando tubos. Toma, torpedos. Cuidado con este. Hay que hundirlo, hay que hundirlo. Métele, 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 métele. Le he dado. No le he dado ni... Vale, lo han volado. No le di ni una, tío. No sé qué me pasa hoy. He tirado torpedos. Ese sí que se lo... Mira, 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 mis torpedos, mira, mis torpedos, mira, mis torpedos. Por favor, que le dé alguno. ¡Vamos! Uno fuera. Dios, los he tirado perfectos. Y este. Torpedito para aquí. 10 segundos y tiro el otro. Rápido, rápido. ¡Dios! ¡Qué manera de esquivar, colega! ¡Qué manera de esquivar! Voy a tirar humo. Generador de humo activado. Le he tirado torpedos a este, ¿eh? Estoy rotando, ¿eh? Tiene torpedos, pero solo le van dos. Espera, espera, mira, mira, mira. Otro. Hostia, se me han juntado dos, tú. Incendio. Se me han juntado dos. Necesito otro torpedo. Mira, 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 mira. ¿Cómo he fallado eso? Alarma de incendio. ¡Petardazo a otro! Toma, torpedo. Toma, torpedo, perro. Perro del mar. Dos pedos, dos pedos. Sí, dos pedos más. Dos pedos más. Otro que se va para abajo, ¿eh? Tengo fuego. Bueno, 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 tres. Tres. Espera que me viene otro por ahí. Tres llevo, ¿eh? Tres llevo, ¿eh? Tres llevo. Toma. No sé por qué no me están disparando, la verdad. El submarino, no sé dónde estará. Pero voy a tirar una carga por aquí. Acuático. ¿Para qué digo que me disparan si me están disparando ahora? Hay que acercarse un poco más. Más torpedos. Más torpedos, más torpedos. Gira, 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 gira. Más. ¡Me he equivocado de rumbo! ¡Fuck! Me están poniendo para llevar. Hay que disparar. Torpedo, torpedo. No le hemos dado. ¿Ese sí le da? No le he dado. Mal asunto, muy mal asunto. Este me va a reventar. Sobrealimentación. Tres segundos, chicos. Tres segundos y lo tenemos. Tres segundos. Torpedo. Fuego. Otro torpedo. Perfecto. El barco ha recibido el impacto. ¡No, no, 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 no! El sonar. Bombazo. Wow, 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 wow. ¿Me lo han quitado? Me lo ha quitado el otro, tío. ¿Dónde está el submarino? Hostia, el submarino me está dando, ¿eh? Han reventado el submarino. El submarino está por ahí. ¿Dónde está el submarino? ¿Dónde está el submarino? El perro del submarino. Ahí está. Vas a flipar. Vas a flipar. Le he dado, ¿eh? ¿Le puedo meter un torpedazo? Torpedos a estribor. No, me lo ha dado él. ¿Cómo me esquivo esto? No puedo frenar. Mira cómo. Dios, por lo menos. Solo me he comido uno. Dios,
Vale. ¿Puedo reparar de alguna manera? No. Tengo que esperar a que salga. Yo tiro bombas de estas anti... Yo tiro bombas antisubmarinos. ¿Dónde está? ¡Sal! A la cara. Vamos a tirar uno por ahí. Por si acaso. Está por aquí, ¿eh? Claro, es que yo no puedo sacarlo. ¿Cómo saco yo al submarino de debajo del de esto? Tiro una pantallita de humo. Al submarino ya lo han reventado. ¿Pero quién lo ha reventado? Y yo creyendo que me faltaba un submarino, tío. Madre de Dios. Falta uno, ¿eh? Bueno, pues somos la ciento y la madre contra él. A ese lo van a volar en cero coma. Pero lo menos lo como se lo bajan. Oye, qué partida me ha hecho, ¿eh? Hostia, 80 y pico de 1000 de daño. Creo que es la primera vez que con un destructor hago tanto, ¿eh? Eso sí, me he quedado a un pedo, tú. Me he quedado a 1000 de vida, ¿eh? Hostia, qué buena partida, colegas, la verdad. Qué locura, me lo he pasado súper bien, ¿eh? Bueno, ¿lo hundís ya o qué? Mirad cómo se intercambian misiles entre unos y otros. Éramos tres destructores y solamente ha sobrevivido el mejor, que ha sido el mío, chavales. La verdad que ha sido un gusto poder servir a mi nación. Qué timing, ¿eh? Me lo dice hasta el comentarista. That lil fucker is fast, dice uno. Sí, la verdad que es bastante rápido. ¡Toma! Vamos a mirar las estadísticas porque esto ha sido un despropósito, sinceramente. Esto ha sido un despropósito. Hemos hecho por aquí con nuestro pequeño destructor nivel 5 Fujin 21 impactos en el objetivo, 8 impactos de torpedo, 2 incapacitaciones, 3 barcos hundidos que me han robado el portaaviones, digo el submarino, y me han robado el otro. Un incendio y 4 inundaciones causadas, chavales. 83.000 de daño, creo que es mi récord. Yo diría que es mi récord. ¿Vamos a poner algo tocho para acabar o qué? A ver, vamos a poner algo tochísimo de nivel gordísimo. A ver, nivel 10. No tengo nada de nivel 10. Nivel 9. Pues nivel 9 sí tengo cosas. Nivel 9 sí que tengo muchas cosas, ¿eh? Tengo uno español. Hostia, pero mira, mira esto tú. ¡Wow! ¡Qué guapo! Me lo pongo. ¿Y este? ¿El Chuangwu? ¿Y el Marco Polo? Dios, el Marco Polo es cojonudo. Este me voy a llevar. Estoy preparado. What the fuck? Aguas nórdicas, en el corazón del Valhalla. Vamos a disputar una de las batallas más sangrientas navales del mundo. Va a ser absolutamente un campo de batalla en el agua. Ante todos vosotros os presento Bagi. Uno de los acorazados más potentes del mundo, capitaneados por un capitán cerdo. El cual nos va a hablar en cerdones. ¡A sus puestos de combate! Lástima, pensaba que iba a hacer... Como nos habló una vez una otaku. La verdad que habría sido increíble. ¡Venga! ¡Sacamos el avión! A visualizar, gente. Lo que pasa es que esto va a ir más lento, chaval. Pero tenemos que tener un rango abismal, ¿no? Un alcance abismal, ¿no? Pulsa para alternar el modo de cámara. ¿Dónde está la fuerza enemiga detectada? Vale, ya llego hasta allí, ¿eh? 30 kilómetros, o sea, imagínate. Dios, cómo suena. Imagínate meterle un pepinazo, un canicazo a un barco a 30 kilómetros, tío. Qué locura, ¿no? No llego ni de broma, ¿no? Bueno, no voy mal, ¿eh? No voy mal. Uy, Dios mío, dime que le doy una. Aunque sea una, ya será un... No, iba a ser un récord, tío. He fallado... ¡Hostia, pero por muy poco! No me lo puedo creer. Vale, debería dispararle a alguno que esté más cerca, ¿no? 20... Mira, este viene de boca. Claro, pero es que ¿cómo lo monto esto? ¿Le meto ahí? Allá va, ¿eh? Estoy disparando incendiarias, ¿eh? Esta sí que le... Demasiado bajo. No pasa nada. Él también ha fallado, ¿eh? O le ha dado a un colega. Voy a ir rotando un poquito. 15 kilómetros. Es que es jodido de cojones meter un tirascazo desde tan lejos. 20 kilómetros. Aquí hay uno a 14. A ver si se acercan un poco más. Vale, le voy a meter aquí. ¡Wala! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 torpedos, tío. ¿Pero qué me estás contando? ¿Quién le ha tirado 14 torpedos a ese barco, tío?
Un poco abusivo, ¿no? 14 torpedos, tú. ¿Y le han dado alguno? Joder, que sí le han dado. Como no le van a dar. Vale, a ver, el destructor este que está por aquí. 15 kilómetros, yo creo que a ese le puedo calzar, ¿eh? Está muy lejos, tío. El de 10 kilómetros. Hostia, el de 10 kilómetros, cuidado, ¿eh? Lo va muy rápido, tío. ¿Se choca contra la isla? Hostia, no doy ni una, con los acorazados. Hostia, me han dado. No doy ni una con los acorazados, macho. Mira que soy malo, ¿eh? Pero cuando meta una, se van a cagar. Vale, es que solo tengo 3 cañones. Es un poco caca eso. Tengo otro por allí. Buah, ese está a toque. No me lo puedo creer. Ah, no me dan. El de 12 le puedo calzar. ¡Es igual que el mío! ¡Es igual que el mío! Bueno. A ver ese. Vale, le hemos dado, aunque solo ha sido una. Hostia, ¿vamos a ganar ya, tío? ¿En serio? ¿Si no he hecho nada? No me entero de las partidas de los barcos grandes, ¿eh? Tío, mira, mira, mira cómo se come el torpedo ese, ¿eh? ¿Lo esquiva? ¡Tío, lo ha esquivado, pero en el último momento, tú! Sí, pero ahí le van 4 más. Los destructores que tienen torpedos, tío, se ponen las botas. No se puede hacer nada contra ellos. Mira, mira, mira. Eso ya no se lo esquiva. Es que no sé ni para qué le voy a disparar. Nada, nada. ¿Lo hunde? No. Ahí va la mía. Toma, toma y toma. Aunque le debería haber tirado proyectiles penetrantes. Le he hecho ni... Hostia, pues casi lo hundo. Vale, ahora queda el portaaviones, que está literalmente en Narnia. Vamos a cargar... Que se lo van a volar en 0, también. Vamos a cargar los proyectiles tochos. Ahí está. Y eso no sé si se mueve. Le voy a tirar... Hostia, la que me han metido, tú. Me curo. Le voy a meter los perforantes, ¿vale? Ya le han bajado un cuarto de vida. Yo ni he cargado. Creo que está parado. Buah, la que le ca... Madre, la que le acaban de dar. Allá te va. Ah, nada, no le llegan ni mis misiles, tío. No le van a llegar ni mis misiles, tío. Voy a pararme aquí. Vale, le hemos dado un par. Y hemos ganado. ¿Hemos ganado? ¿Por qué? Ah, porque tenemos las 3 banderas. Sí, sí, pero... Mira, ahí iban 2 misiles míos. Lo iba a hundir. Lo iba a hundir. Oye, creo que se me da mucho mejor destructor, ¿eh? Porque con los acorazados soy malísimo, tío. Los disparos desde tan lejos no se me dan bien. A mí se me da bien acercarme al objetivo y dar un poquito de cera por ahí. Fimba, fimba. Torpedo por aquí, torpedo por allí. Me ha gustado mucho probar los destructores, la verdad. Me ha gustado más que los acorazados. Pero bueno, si dejáis mucho apoyo en este vídeo, os suscribís todos y dais un montón de likes, os registráis cuentas nuevas en el link que está abajo en la descripción y apoyáis de esa manera al canal, registrándoos con el link de abajo y jugando, obteniendo los diferentes... regalos que os dan por aplicar el código IMPACTFORCE, pues apoyaréis no solamente al canal, sino que os vais a poder lucrar de un montón de premios de este juego que celebra su 9º aniversario. Y qué mejor momento ahora que recibir todos esos regalos en el link que está abajo en la descripción, recordando que es un juego gratuito. Chicos, espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dejar un like, suscribiros, activar la campanita. Gracias a World of Warships por patrocinar este vídeo. Os mando un besito y nos vemos en la próxima.